Samed revive. Este clima no es agradable. Hace demasiado calor para mí. ¿Por qué estás gritando? ¡Ah, esa pistola! Pero si es una pistola de juguete. No puede lastimarme. Ah, y ya sé que es de juguete, pero dispara agua. ¡Dispara agua! ¡Samed, te voy a disparar! ¡Ah! ¡Samed! ¡Ah! ¡Ay, mi bigote! ¡Mi 12º bigote! ¡Samed! ¡Dios mío, pobre Samed! ¡Va a enfermar! Su 12º bigote se empapó. Tal vez esta vez sí muera. ¡No quiero que Samed se muera! Ya no lloren. Van a mojar a Samed aún más con sus lágrimas. Debemos tranquilizarnos y pensar. Sí, no es tiempo de pensar. ¿Mm? Artificial. Afortunadamente, Samed no se mojó todo. Solamente fue un bigote. Es cierto, solo debemos secarlo. Robert, toma mi lugar. Acabo de cambiar contigo hace poco. Mira, se está poniendo cada vez más rojo. ¿Qué? Tiene mucha fiebre. Entonces tomemos su temperatura. Dense prisa, metámoslo a la casa. Ay. Ay. Dios mío, está ardiendo. Debemos enfriarlo. Aunque debamos enfriarlo, no podemos usar hielo porque el agua es su punto débil. ¿Qué haremos? Ay. Samed, por favor, aliviate. Sí. ¿Ah? Traje todos los ventiladores de la casa. Oigan, chicos, ¿creen que ya esté mejor? Su 12º bigote está casi seco. Creo que está normal. ¡Sí! Parece que ya no se pondrá rojo. ¿Qué vamos a hacer? Mamá y la abuela ya regresaron a casa. ¡Oh! Será mejor huir. ¿Qué estás haciendo? Podemos huir. Que Ann se lleve a Samed y tú permanece aquí. Siempre intentas huir del problema. Ojalá todo salga bien. ¡Qué agradable sensación! Nunca había estado tan confortable como ahora. Me siento muy relajado. ¿Ah? ¡Ah! ¡Eres tú! Creo estar soñando. ¡Date prisa! ¡No es posible! ¿Qué están haciendo? Mamá. Pasé un trago amargo en casa. Los ojos de mamá echaban chispas, ¿te fijaste? Sí, pero debemos estar agradecidos de que a Samed le bajó la temperatura. Sí, pero aún no abre los ojos ni se ha movido. Estoy preocupada. Espero que siga con vida. No puede ser. Miren, muchachos, está vivo. Cuando tenemos fiebre, el cuerpo está caliente y nos sentimos torpes. A Samed debe pasarle lo mismo. Cierto, Samed tiene que descansar para reponerse. Pobrecillo, está tan débil. ¿Eh? Vi que Samed estaba riéndose. ¿En serio? Claro que sí. Samed se ha recuperado ya. Samed, despierta. Samed. Ya sé. Cuchi, 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 cuchi. Mariposa, mariposa, que muelas de rosa en rosa. ¡Yo estoy delirando, pobrecillo! Los ojos del gato dan vueltas. ¡Ay! ¡Si les todo un azote! ¡Ay, Samed, ten más cuidado! Sí, el Samed está actuando muy raro y tú tienes la culpa. ¿Por qué lo maltrataste? ¿Qué? Pobrecillo Samed. Yo cuidaré de ti, no te preocupes. Mientras pueda estar aquí, no quiero que me curen. ¿Te gusta estar fresco, verdad? Ah, yo creo que Samed nos está engañando. No vuelvas a decir eso. ¡Oh! ¡Ya ves! ¡Pronto! ¡Abanícalo! ¿Qué? Oh. Ah, Samed se cree muy listo. No importa lo que digan, este día no me voy a sentir mejor. Aquí estoy muy a gusto. Oye, Ann, acabo de recordar algo. La abuela me enseñó un fantástico remedio casero que cura cualquier mal que se padezca. Medicina para mí. Odio las medicinas. ¡Qué bueno! Si es de la abuela, seguro dará resultado. Ve a prepararlo, Sil. Lo haré con mucho gusto. ¡Hey, Samed! Pronto vas a sentirte muy bien. Bien. Agregamos esto más. Yo no sabía que la abuela te había enseñado eso para curar malestares. ¿Acaso piensas que la abuela le diría a una niña cómo preparar esta valiosa medicina? Más parece que cocinas, sino que preparas medicina. ¿Ya va a quedar lista? Todavía no, Jane. Debemos agregarle pimienta, ajo, cabezas de sardinas, cascarones. Pero falta el ingrediente más importante de todos. Una lagartija seca. Revista de automóviles. Bah, no creo que sí. Prepare esa medicina. ¿Pero qué es ese horrible aroma? ¡Qué espantoso olor! Quedará mucho mejor de lo que esperaba. ¡Qué espantoso! ¡Ni siquiera puedo respirar! ¡Quedó listo! ¿No crees que el olor es algo fuerte? Entre más fuerte huela, mejor. ¡Huele a rayos! Samed, tenemos tu medicina. Huele un poco mal, pero intenta tolerarla. Sí, tómala, Samed. A ver, Samed, abre la boca. ¡Ábrela! ¡Ay, ya no puedo más! ¿Lo vieron? Estaba fingiendo su malestar. ¡Samed, qué tramposo! Les explicaré. Yo estaba enfermo, pero ahora ya no lo estoy. ¿En serio? Queremos que tomes tu medicina, Samed. ¡Abre la boca! ¡Ay, ay, no! ¡Ay! ¡Espera! ¡Te atraparé! ¡Perdónenme! ¡No los volveré a engañar! ¡No huyas! ¡No comer eso! ¡No me lo den! ¡No lo tomaré! ¡No! Soy muy persistente cuando se trata de esto. ¡No huyas, Samed! ¡Te atraparé! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Samed, espera! ¡Ah! Desapareció. Esto es muy extraño. Nosotros preocupándonos por él y el tan campante. No te perdonaré. Lo siento. Pero al principio, en realidad, estaba muy enfermo. Ya lo sabemos. Por tu culpa, Samed, estuvimos muy preocupados. Así que, en castigo, haznos una piscina. ¡Buena idea! ¡Sensacional! Y todos podremos nadar en ella. ¡Esperen, muchachos! ¿Quieren que llene este lugar con el espíritu del agua? Así es. ¿Te vas a negar? Bueno, yo no diría que... No puedes negarte. Está bien, pero si lo hago, me perdonarán. Y dice... ¡Quieren piscina! ¡Quieren mucha agua! ¡Por mis poderes que esto se haga! ¡Samed! ¡Samed! ¿Quieres jugar? ¡Bebé! ¿Otra vez? ¡Ya! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ya estoy cansado! Ya no tengo fuerza para cuidarlo. ¡Ya, ya, 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 ya! Noticias para niños desde Londres. Hola amigos, estamos en el auditorio Shakespeare. Estas audiciones determinarán a la estrella para la obra musical La Niña de las Zapatillas Rojas. Aproximadamente unas 400 niñas han venido de toda Inglaterra. Mostrarán su habilidad para bailar e intentarán competir frente a los jueces, que se ven impresionantes mientras los padres esperan ansiosamente. Él es el señor Bridge con la directora, la señora Calgary. Hoy este programa es para niñas. Sí. Mañana domingo habrá audiciones, pero ¿quién continuará en el concurso y ganará el estelar de la obra? Hasta el momento nadie lo sabe. ¡Yo seré la triunfadora! ¿Eh? Jane, ¿puedes quitar el pie de mi cabeza? Oh, lo siento, Sil, no me di cuenta. Pero está decidido, no sé cómo, pero obtendrá el estelar en esa obra musical. ¿Qué tramará? No lo sé, pero estoy seguro de que habrá muchos problemas. Un boleto para adulto y una menor a Londres, por favor. Aquí tiene. Gracias, señor. Vámonos, Jane. Compraron algo, ¿verdad? Yo también quiero. El equipaje es gratis y silencioso. ¡Ay, mi manita! Ay, ay, ay. Ay. Jane, te ves en muy buena forma. ¡Claro! ¡Estoy bien! Durante mucho tiempo he tomado clases de danza moderna y ballet. Sí, lo sé. Niñas, ya déjenme salir. Estate quieto, saldrás cuando yo te lo diga. ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? ¿Quién crees que se va a hacer cargo de la magia? ¡Qué hermoso paisaje! Disfrutaban de él y no me invitaban a verlo. ¡Qué envidiosas! ¿Pasa algo malo? Disculpe la molestia ocasionada. Se me cayó mi boleto, ¿sí? No se preocupe, no tiene importancia. Ya aparecerá. Estas niñas me sacarán de quicio. El ferrocarril de las Lentes permanecerá en la estación 45 minutos antes de partir hacia Southampton. Londres es una ciudad hermosa. Sí, es cierto. Yo no lo creo. Hay demasiada gente para mi gusto. ¡Ay! ¡Ya llegamos! ¿Vinieron sin solicitar su audición? Es que no sabíamos. ¿Habrá audiciones el día de hoy? Si no fueron aceptadas, no tendrán audición. Son las reglas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? ¡Samed! Lo siento, chicas, si no tienen esta tarjeta deberán esperar a la siguiente ocasión. ¡Aquí la tengo! ¡Oh, sí la tienes! Bueno, me la hubieran mostrado. Por la puerta de la derecha. ¡Gracias, señorita! ¡Buena suerte! Ah, gracias. Oh, algo raro sucede. ¡Qué bueno que me trajeron, niñas! Puede que sí, a veces eres útil. A veces que sí. ¡Cállate! Ya sé que debo estar quieto, pero deja de repetirlo, Jane. No soy retrasado mental. Ahora voy a triunfar. Samed, ¿no vas a hacer nada por ayudarla? Sí, por favor, Samed, ayúdame. Samed ataca de nuevo y dice: ¡por la luz con la que brillas apareceré unas zapatillas! Ya terminé el calentamiento. Samed, ¿tú qué opinas? Observa bien, aquí están. Con estas seguramente ganarás. Quiero que las cuides. Sal y muestra a la gente cómo bailas. Si las zapatillas son mágicas, una vez que empiece a bailar ya no se podrá detener. No te preocupes por eso, Ann. Con otro encanto cesarán de bailar. ¿Cómo están, Jane? Sí, son para bailar, pero no son anticuadas y creo que algo grandes. No podré bailar bien con ellas. ¡Samedón! ¡Ah! ¡Quedaron perfectas! Números 309 al 313 pasan al escenario. ¡Bailaré como nunca! Tengo que verlo. Fíjate la de las zapatillas rojas. poco uso que han tenido deben estar adormiladas. ¡Ni me lo digas! ¡Ay! ¡Voy mal! Parece que ya despertaron. Felicito. Me llamo Bridge. Soy el productor de la obra. No existe nadie mejor que tú para el papel de las zapatillas rojas, niña. Eres una bailarina fantástica. Eres la niña cenicienta más radiante que he visto en todo Inglaterra. Se lo agradezco mucho, señora. Estoy feliz. Samed, pronto, mira sus pies. ¿Eh? Te convertiré en la estrella más grande del mundo con esta obra. Muchas gracias, señor. Sabía que esto sucedería desde el comienzo. Lanzaré mi encanto para detener el baile. Cuchiflum, cuchiflum. ¿Pero qué te pasa, niño? ¿Acaso te sientes mal, pequeña? Que no ejecuto este encanto. Las zapatillas no me obedecen. No seas irresponsable, Samed. ¡Espera! ¿A dónde vas, niña? ¡Espera! Sabía que esto pasaría. ¡Ay, qué pena! Jay, ¿dónde estás? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Me siento muy bien ya que terminó. Fue inolvidable. Sí, será un bonito recuerdo. Ahora que quedó todo solucionado, realmente me siento muy contento, pero acabo de recordar que el encanto para detener a las zapatillas no era el que yo dije, sino era... ¡abracadabra! Con ese error jamás funcionaría. Fue un pequeño error que no sé cómo se me pasó. Espero que me disculpen. ¡Ay! no, no, que quieren que me vaya.